Nos corresponde desde la Secretaría General llevar la batuta de los temas jurídicos y los temas judiciales del sector defensa. Debo decirlo además en concurso siempre con la fuerza pública, en concurso con los abogados uniformados y civiles de la fuerza pública. Nosotros marcamos unas directrices, pero siempre al interior de la fuerza discutimos los temas, llegamos a algunas conclusiones y hacemos los planteamientos que consideramos pertinentes en juzgados, tribunales y altas cortes. Para entender el tema, uno debe comenzar desde arriba y debe ser consciente que tenemos en Colombia un sistema que desde la Constitución establece que hay unas reglas especiales para el ingreso, para la permanencia, para el retiro de los miembros de la fuerza pública, que tenemos igualmente un régimen de personal especial, que tenemos un régimen disciplinario especial. Ministro, se nos olvidó mencionar que también en el Congreso de la República en este momento no ha culminado, pero va en trámite el nuevo régimen disciplinario de las fuerzas militares. La Policía Nacional ya había hecho una actualización y que ese régimen disciplinario responde a esa nueva estructura organizacional, a ese nuevo enfoque de la fuerza pública, a ese recuperar y fortalecer la disciplina al interior de las fuerzas. Y en ese contexto constitucional, en esas normas especiales, artículos 216, 17, 18, 221, es que se dan estos fallos que usted acaba de mencionar. Hay tres formas de retiro de miembros de la fuerza pública. La solicitud propia, que es una forma que siempre se ha considerado pacífica, normal, determinación de la vinculación de los miembros de la fuerza pública. El llamamiento a calificar servicios, que es el que vamos a pasar a explicar ahora más adelante, y el llamado retiro discrecional o por voluntad del Gobierno Nacional en el caso de la Policía Nacional. Este último ya fue objeto de un pronunciamiento el año pasado y tal vez en una audiencia pública anterior ya habíamos hecho relieve de la sentencia de unificación que había expedido la Corte Constitucional. Ahora vamos a hablar del llamamiento a calificar. La Corte Constitucional, a través de sentencia de unificación de febrero de este año, tuvo la oportunidad de establecer, uno, que los miembros de la fuerza pública tienen una relación especial de sujeción con el Estado. Son servidores públicos, pero son servidores públicos con unas características especiales, como ya señalamos. Dos, que la fuerza pública es una fuerza jerarquizada, es piramidal, tiene una base y tiene una cúspide. Y a medida que se va ascendiendo en esa pirámide, los requisitos son muchísimo más exigentes. Tres, los requisitos para el llamamiento a calificar servicios, ha dicho la Corte, se encuentran en la misma ley. No hay que buscarlos en ninguna otra parte. Son el transcurso del tiempo y el hecho de tener derecho a una asignación de retiro dentro del régimen especial que tienen los miembros de la fuerza pública. Y entonces ese reconocimiento de que los requisitos están en la ley facilita la toma de las decisiones porque la Corte ha considerado que existen razones de conveniencia que permiten la separación de los miembros de la fuerza pública independientemente de las calidades profesionales que ellos puedan tener. Todos son muy buenos, pero hay que escoger entre todos los buenos los que sean mejores. Hasta ahí lo del llamamiento a calificar servicios, ministro. El acto legislativo permitió la reforma del artículo 221 de la Constitución e introdujo un inciso en el cual se dice que las conductas punibles relacionadas con el conflicto armado deben juzgarse a la luz del derecho internacional humanitario. Algunos habían interpretado que la fuerza pública quería sustraerse a los jueces ordinarios, algunos habían interpretado que la fuerza pública colombiana quería sustraerse al régimen de los derechos humanos o al régimen del derecho internacional de los derechos humanos. Nada más alejado de la realidad. Nuestra fuerza pública es una fuerza pública legítima y en proceso permanente de legitimación. Y con ese entendimiento abordamos la defensa de ese acto legislativo. Y fue el propio Ministerio de Defensa, en conjunto con las fuerzas, en conjunto con la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, que en el escrito de intervención aceptó que si bien el derecho internacional humanitario es una ley especial, los abogados denominamos leyes especiales, que se aplican los conflictos armados, también es integral, convergente y complementaria con el derecho internacional de los derechos humanos. Así lo reconoció la Corte Constitucional, ministro, y ese fallo nos llena de orgullo porque nosotros no le tenemos temor ni al juez ordinario, ni al juez penal militar, en el juzgamiento de las conductas de los miembros de la fuerza pública. Lo que hemos pedido siempre es justicia y un marco regulatorio adecuado para entender ese accionar. Por eso, creemos que la labor que adelantamos fue una labor eficaz ante la Corte Constitucional en defensa de nuestro acto legislativo y por eso nos sentimos orgullosos de ese fallo.